Cuando estamos pasando por alguna crisis o alguna dificultad, sale a relucir todo lo que hay en nuestro interior. Y créanme que en muchas ocasiones no va a ser nada bueno. Pero con eso también te quiero llevar a la imaginación. Nosotros éramos una semilla. Y esa semilla, al ser plantada, produjo un árbol. Y ese árbol comenzó a dar fruto. Pero ¿qué fruto puede dar un árbol que no estaba en las mejores manos, en las manos del Señor? Así que el fruto de nuestra vida, en ese momento que estábamos caminando con Dios, era la traición, la soledad, el odio, la tristeza, el pesimismo. No queríamos paz, solamente fomentábamos la guerra, la intranquilidad, la antipatía. Éramos groseros en muchas circunstancias. Había maldad, infidelidad, soberbia, rebeldía, vanidad, falta de control. A todo le decíamos que sí. Ese fue el fruto que produjo nuestra semilla cuando no estábamos con Dios. Y con esto me lleva a un pasaje que a veces no es tan fácil de entender. Juan 12:24. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. No es fácil a veces escuchar que debemos morir para que vuelva a empezar algo nuevo. Pero cuando nos hablan de morir, nos hablan es de morir a esos malos hábitos en los que veníamos haciendo, en los que veníamos viviendo. Porque estábamos dando un fruto perverso, no era un fruto bueno ni deseable. Y muchos aún tenemos algo de ese fruto. Pero eso es lo que Dios quiere que hagamos. Que podamos morir a todos esos malos hábitos. Pero primero hay que reconocerlos. Porque están dentro de nosotros. Y cada que pasamos alguna dificultad y salen a relucir, nos damos cuenta que realmente eso es lo que nosotros somos. Que esa fue la semilla que fue sembrada en algún momento y que debe morir para que podamos volver a dar un fruto deseable, donde las personas van a querer tener lo que tú tienes. Y ese nuevo fruto va a producir amor, alegría, paz, va a producir paciencia. Vamos a ser amables, bondadosos. Vamos a ser fieles, fieles a Dios y fieles a las personas que están a nuestro alrededor. Vamos a ser humildes, mansos de corazón. Y vamos a poder adquirir ese dominio propio que en muchos casos no los tuvimos. Y por eso decíamos que sí a muchas cosas que debíamos decir no. Así que esa es la invitación del día de hoy. Que podamos ir a Jesús y decirle, yo quiero morir a esos malos hábitos que hay dentro de mí. Porque ahora puedo ver que nada de esto te pertenecía a ti y no venía de parte tuya. Yo quiero y anhelo ser diferente. Quiero dar un fruto que todo mundo lo quiera también y lo pueda desear. Quiero morir a cada uno de esos malos hábitos que me han traído problemas y dificultades a lo largo de mi vida. Hoy reconozco que necesito morir a cada uno de esos hábitos para que algo bueno vuelva a nacer en mí. Hoy te doy gracias, Señor, porque sé que de forma especial tu Espíritu Santo nos está hablando a nuestro corazón. Y sé que se producirá un fruto bueno y deseable, porque tú vas a estar presente en cada uno de nosotros. Hoy te amamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.